Amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos a una edición más de su programa Ecuador Turístico, una producción de Net Channel, el primer canal virtual del Ecuador. Saludamos el respaldo corporativo que tenemos del CONGOPE, Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, es decir, a cada uno de los consejos provinciales del país. Como siempre, un abrazo fraterno para nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos que nos ven en diferentes partes del mundo. Enseguida, revisemos en titulares lo más sobresaliente del programa de hoy. Hoy en su programa Ecuador Turístico, viajaremos a la fascinante Verde Esmeraldas. Nos adentraremos en el bosque del Polilepis del Carchi. Llegaremos hasta la hermosa Laguna de Colta para compartir con sus comunidades milenarias. Juntos viajaremos por la tierra de los Yumbos en el noroccidente de Quito. Conoceremos los singulares destinos turísticos del Cantón Paltas. Nos trasladaremos hasta Loja en el sur del Ecuador. Y las cámaras de Ecuador Turístico llegaron hasta la región Costa para recorrer por los variados destinos turísticos de la provincia de Manabí. Esto y más hoy en Ecuador Turístico. En el arranque de nuestro programa nos vamos de viaje hasta Esmeraldas. Es uno de los puertos más importantes del Ecuador. Ofrece hermosas playas con paisajes y clima cálido. Las playas de Esmeraldas, así como sus reservas ecológicas, la hacen uno de los destinos turísticos más visitados del país. En el corazón de los Andes, entre Colombia y Perú, usted ubicará Ecuador, el país de los contrastes tocado generosamente por la naturaleza y dividido en cuatro regiones. Gigantes centinelas silenciosos a quienes los aborígenes dieron nombres de dioses lo elevarán al éxtasis en la avenida de los volcanes en la sierra. Ahí, en los fríos páramos, la imaginación del indio se roba los colores del arco iris en sus artesanías. Al descender, sentirá el abrigo y las suaves caricias del sol en la calidez del trópico, para luego transportarse a la misteriosa y tupida selva milenaria, reducto insaciable de miles de especies de flora, fauna y varias comunidades aborígenes. En las Islas Encantadas, descubrirá el embrujo de la más espectacular flora y fauna endémicas. Súmele a esto la chispa y calidez propia de sus habitantes y usted disfrutará de uno de los viajes más inolvidables a territorio ecuatoriano. Carchi, Imbabura, Pichincha, Manabí y el Océano Pacífico acompañan a la provincia de Esmeraldas. Esmeraldas, conocida como la joya verde del Pacífico, es el sitio ideal para quienes aman el sol y la brisa marina, los pequeños pueblos detenidos en el tiempo y los ritmos afroamericanos. Las esmeraldas encontradas en la colonia y el verdor exuberante de su naturaleza hicieron posible que se denomine a este pedazo de suelo ecuatoriano como Esmeraldas. Con sus enormes zancos que parecen tener pies de barro, los manglares se mantienen firmes en las desembocaduras de esteros y ríos. Estos son el hábitat de pájaros y varios animales marinos. Al levantar su vista al cielo, se topará con los manglares de Majagual, uno de los más altos del mundo. En la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas y el bosque húmedo de San Lorenzo, usted se reencontrará con la naturaleza en su máxima expresión y esplendor, pues esta es considerada por los científicos como un tesoro natural con el más alto endemismo del mundo. Desentrañe el pasado esmeraldeño y conozca una de las culturas más adelantadas del período precolombino, la Tolita. Hábiles metalúrgicos con un escaso desarrollo militar y un complicado sistema religioso. Y teniendo como escenario los lugares más pintorescos, usted puede disfrutar de la gastronomía que caracteriza al pueblo esmeraldeño, así como gozar con el aroma que se escapa de las plantaciones de banano, café
y cacao, característica producción agrícola de la región. Además de sabor y verde vegetación, Esmeraldas es fuente inagotable de espectaculares playas, donde el color, el paisaje y la vida alegre de los pescadores se halla por doquier. Inicia su recorrido por Xane, cuya exuberante belleza se prolonga por varios kilómetros. Además de eso, usted puede gozar con los encantos de la laguna Xane y ver la alegría volátil de pájaros. Para los amantes de la avifauna, no hay lugar más ideal que el yacaré, donde habitan pájaros patas azules y fragatas. Embriáguese de los mejores paisajes, playas y las impresionantes caídas de sol, esté donde esté, porque Esmeraldas ofrece la mejor infraestructura hotelera y una larga lista de sabores a la hora de comer. Con el nuevo amanecer, tan solo un bote será suficiente para atravesar esteros y manglares. Podrá además detenerse por un momento y desayunar en medio del mar sintiendo los largos brazos del manglar. Al llegar a suelo firme, no deje de tomar un medio de transporte muy original y en escasos minutos llegará al esparcimiento, tranquilidad y la paz soñada en Muisne, donde el encanto tropical de las olas revive un mundo de ensueño. Esmeraldas ofrece un abanico de opciones para sentir el manto de luz en las playas de Sua, Playa Ancha, Tonsupa y muchas más. Todas ellas, con su propio encanto y atractivo, permiten disfrutar de los deportes acuáticos y también zambullirse en sus cálidas aguas. Mientras a las arenas de Atacames confluyen turistas nacionales y extranjeros, por ser una de las playas más visitadas, no solo por su belleza escénica, sino por la rumba que ella encierra. Ah, pero si de fiesta se trata, no hay quien gane a los marimberos, quienes en un largo éxodo salieron de África, siguieron el camino hasta llegar a la provincia verde de abundantes manglares, de límpidas aguas, de mar color esmeralda, y se enamoraron de ella. Aquí concluyó su viaje. Con ellos trajeron su historia, remembranzas, tradiciones, misticismos, pero sobre todo, el tesoro más grande, su danza y su música. Un escritor famoso, al referirse a la marimba, dice: la marimba conversa con el bombo, replica el cununo, festeja el guasá. Los acrobáticos pies de los bailadores describen paisajes de historia. El sudor de los marimberos añeja las tradiciones. Los ritmos hablan desde la sangre ancestral y el añil del sueño arrullado nos hace soñar toda una leyenda de vida mágica, de un África que vive en la piel y en el ritmo de los tambores y del pambil. Le invitamos para que usted sea parte de nuestra programación, enviándonos sus mejores fotos y videos de sus viajes por el maravilloso Ecuador a través de nuestro Flickr. También puede comunicarse con nosotros escribiendo a netchannel@ecuadorturistico.tv. Enseguida nos vamos hasta la provincia del Carchi para conocer el bosque del Polilepis, milenario y único en el mundo. Su denominación se debe al color del tronco de la especie que predomina, el Polilepis, comúnmente denominada colorado. En esta ocasión, le invitamos a compartir con nosotros uno de los parajes más hermosos y diversos del Ecuador, el Polilepis Lodge. Se encuentra ubicado en la provincia del Carchi, Cantón Espejo, a 14 kilómetros de la ciudad de El Ángel. Es una reserva ecológica sin igual, ya que posee dos ecosistemas espectaculares, pero extremadamente diferentes. Por un lado, se encuentra el bosque milenario de Polilepis y a pocos metros el páramo de Frailejones. El recorrido comienza en el bosque. El cañón en que se encuentra remonta a la era cuaternaria, el Pleistoceno, con una antigüedad de entre 2 y 4 millones de años. Dos sucesos de gran importancia permitieron la existencia de este místico bosque. Inicialmente fue un glaciar, pero al acabarse la glaciación, erupcionó el Chiles, y parte de la lava bajó por este sitio, dando lugar a uno de los árboles más novedosos en el mundo,
el polilepis. Conocido también como árbol de quinoa, queno, árbol de papel, mil hojas o colorado. Sus múltiples nombres se deben al color rojizo de su corteza o a las varias hojas que se desprenden de él. En todo caso, poli significa muchas y lepis, hojas. Su espectacularidad radica por tener una corteza rojiza laminada, hojas pequeñas y un tronco retorcido. A diferencia de otros bosques de polilepis en la zona andina, este se destaca por tener 12 hectáreas, lo cual lo convierte en uno de los más amplios del mundo. Además, en él se encuentran árboles centenarios y especialmente milenarios, que han llegado a medir más de 1.5 metros de diámetro. Este milenario bosque primario tenía 60 hectáreas, ahora quedan 12. Es por esto que Fernando Acosta, guía, protector y dueño de esta reserva ecológica, se ha empeñado en cuidar este santuario, único en el mundo. Así que decidió construir su hostería con sumo respeto a la naturaleza, y lo evidencia en el tipo de construcción de sus cabañas. Todas son pensadas y construidas en función de no dañar al bosque. Que despierta un espíritu de patriotismo, de nacionalidad, al ver cosas tan bellas de nuestro país, cosas como esta tan protegida, lugar único en el mundo, que lo único que inspira es eso, paz, tranquilidad, ganas de no bajar a ver las locuras que pasan en la ciudad, para que vengan, sobre todo, jóvenes que vengan a aprender todo lo que ustedes medio han visto, ¿no? Las funciones del páramo, cómo hay que obrar con la naturaleza, qué debemos hacer con el tema del calentamiento global, que vengan a estos paseos, porque esto es paseo. Entonces, hago un llamado a que todos los visitantes ecuatorianos vengan a conocer este sitio único en el mundo, y que es muy fácil localizarnos con nuestra página web, polilepislodge.com. Este bosque místico, ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar, posee una flora y fauna subtropical, conservada por siglos. Quienes lo visitan admiran su gran biodiversidad en plantas rastreras y medicinales, como cicuta, valeriana, orejuelas, sunfo, arrayán y hasta orquídeas, y aún posee especies no reconocidas. Este inimaginable paraíso natural es el marco perfecto para los amantes de la naturaleza, quienes podrán disfrutar del bosque, sus cascadas, vertientes y hasta lagunas encantadas. Un sitio ideal para dejar sus problemas, estrés, preocupaciones y prepararse para disfrutar de lo nunca antes vivido en un sublime paraíso terrenal, donde nacen historias como la de estos árboles. El uno representa a un duende llamado Curupí y el otro a Ishuaquina, la pareja que se transformó en árboles de Pumamaki y Polilepis después de un tormentoso romance. Es por esto que este paisaje puede ser de cuento de hadas o también el escenario perfecto para una historia de terror, donde solo se escucha el silbido del viento y el sonido del agua. Terminando el recorrido del bosque, nos dirigimos hacia el segundo ecosistema de la reserva, el páramo de Frailejones. En él observamos chilcas de páramo, sixes, paja, así como varias especies de flora, como esta, que es conocida con el nombre de aretes, y por supuesto, una amplia cantidad de viejos y jóvenes frailejones. Uno se puede dar cuenta fácilmente la edad aproximada de estos, ya que un frailejón crece 1 centímetro por año, y nosotros nos encontramos con algunos que medían hasta más de 1.5 metros. En este páramo de frailejones y almohadillas se puede divisar una magnífica vista de panoramas muy típicos de la serranía ecuatoriana. Es un sitio donde podrá reposar, respirando el aire puro y disfrutando de la vista de este espectacular encanto mágico que tiene la Reserva Ecológica del Ángel. Y a pesar de que el clima oscila entre 6 y 10 grados, por lo cual usted deberá usar ropa abrigada y botas, seguro se olvidará del frío y disfrutará de uno de los sitios más hermosos que ha visto, y se quedará tan impresionado como nos sucedió a nosotros, que nos quedamos maravillados al observar estos ambientes,
deseosos en saber cuándo será nuestro regreso, o mejor, nunca irnos. El gobierno municipal de Colta, bajo la alcaldía de Hermel Tayupanda, es un cantón de la provincia del Chimborazo en el Ecuador. Se sitúa en una altitud promedio de 3.212 metros sobre el nivel del mar y es considerada una de las ciudades más altas del país. Por muchas razones, Colta es una ciudad turística por excelencia. Colta, Ecuador, abre las puertas a turistas nacionales y extranjeros. Con esta hermosa laguna de Colta y sus comunidades milenarias, con sitios sagrados de conexión espiritual entre el ser humano y la naturaleza. Es el territorio testigo de grandes acontecimientos ocurridos desde el inicio de los tiempos. Es el sitio de encuentro de los invasores con los puruáes. Al llegar a estos valles, los invasores escucharon la palabra Quito, por lo que en estas llanuras fundaron la ciudad de Santiago de Quito y empezaron por construir la Iglesia Católica de Valvanera en el año de 1534, que hoy es catalogada como la primera de nuestro país y persiste hasta nuestros días. Esta iglesia fue construida sobre el altar donde los puruáes daban tributo a la laguna que se encuentra a su orilla, y hoy se ha vuelto un atractivo turístico de nacionales e internacionales. Para los puruáes, esta laguna de aguas cristalinas de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho servía como observatorio astronómico. Aquí acudían los sabios para entender los misterios del universo. Los habitantes de antaño acudían a esta laguna para observar el tiempo de las siembras, las cosechas e incluso para celebrar el nacimiento de un nuevo ser. Hoy acuden a ella muchas personas con interés de conexión espiritual o simplemente por admirar su belleza recorriendo en pequeñas canoas de caña o lanchas modernas a motor. Pero si nos trasladamos a cualquiera de sus 5 parroquias, encontraremos una enorme variedad de atractivos naturales o construcciones humanas, ya sean históricas o modernas. En este capítulo hablaremos de la parroquia Columbe, antes llamada Culumi, donde se dio el primer levantamiento indígena en 1803. Columbe se encuentra rodeado de cerros. En particular, está el cerro que, a decir de los abuelos, apenas nació y creció aproximadamente en el siglo XIX. Nos referimos a Cruz Loma, originariamente llamado Hacha Urcu, donde antes de colocar la cruz, acudían a ofrendar por el bienestar de la comunidad. En Columbe encontramos las aguas termales del Haya Samana que nacen del Gauchi Urcu. Hasta estas aguas sagradas acuden quienes deseen curar los males físicos y espirituales. Para la cosmovisión de los habitantes de Columbe, el cerro de Gauchi es considerado como la puerta de acceso para partir hacia el más allá. Aquí se inscribe al fallecido colocando una cruz cuadrada en la pared. Este será el punto de partida hacia la paz en el universo. En Valdalupaxí encontramos el centro ceremonial Curicancha. En este lugar los dioses se manifestaban de múltiples maneras y los comuneros construyeron el espacio que representa la comunicación con los espíritus. En las comunidades de Columbe encontramos verdaderos artistas para el diseño y la confección de vestimentas de muy vistosos colores, pero siempre predominando el poncho rojo para los hombres y la bayeta verde para las mujeres. Colta es la principal productora de la quinua. Su siembra y su cosecha requieren de un trabajo comunitario entre los seres humanos y los elementos de la vida, la tierra y el agua son los encargados de engendrar. El viento se encarga de limpiar, mientras que el fuego se encarga de cocer. Esta es la razón por la que su siembra requiere de una ritualidad de encargo, con ofrendas que van desde comida hasta dinero, evocando a la Madre Tierra para que todos tengan todo y que a nadie le falte nada.
El florecimiento de los granos entre febrero y marzo son motivos de celebraciones para los puruaes. Aquí se puede compartir la danza con los Warmitukushkas y otros personajes míticos en el desfile artístico indígena más grande del Ecuador. Las comunidades preparan su mejor danza y canto, preparan los más deliciosos alimentos, fabrican los mejores disfraces y comienzan su presentación que parte del Kunuk Pogyo hacia las calles y avenidas de Xicalpa. La feria de los domingos son los espacios perfectos para intercambiar productos agrícolas, arte, vestimenta, animales y todo lo necesario para el Suma Causay. De todas estas sabidurías y conocimientos, usted puede ser parte solamente en Colta, en el territorio ancestral y actual de la nación Puruá, y está ubicado a tan solo 3 horas del centro de la tierra, Quito. Su viaje en bus, auto particular o tren será perfecto para llegar a Colta y visitar sus comunidades, que se encuentran capacitadas para recibir a todos los visitantes nacionales e internacionales. Mientras su viaje sea desde Quito hacia Loja o Guayaquil, sea por carretera o por línea férrea, podrá observar a la laguna de Colta como un gran espejo alargado, rodeado de mucha vegetación y sembríos a su alrededor. Y si tiene un poco más de suerte, podrá observar a la laguna en todo su esplendor, adornada al fondo por el nevado más alto del Ecuador y padre de los puruaes. Usted comparte Ecuador Turístico, una producción y realización de la empresa Net Channel, el primer canal de televisión virtual del Ecuador. Prepare maletas porque enseguida nos vamos al noroccidente de la provincia de Pichincha. Las parroquias que conforman el noroccidente de Quito son Nanegalito, Nanegal, Nono, Gualea y Pacto. Su clima húmedo, lluvioso y a la vez caliente le hacen dueño de impresionantes atractivos turísticos. Quito, ciudad histórica y patrimonial, capital de los ecuatorianos, tierra de los cotocollaos, yumbus, quituscaras, pobladores ancestrales de esta ciudad y hoy cuna de la pluriculturalidad nacional. Quito se levanta en las faldas de la cordillera occidental de los Andes o Chocó Andino, junto al volcán Pichincha. La atraviesa la línea ecuatorial o paralelo cero. A lo largo de la zona rural podemos apreciar una biodiversidad ecológica, paisajística, arqueológica y cultural muy singular. Estas características hacen posible que el municipio de Quito, por intermedio de la administración equinoccial La Delicia, presente la ruta del mágico noroccidente, como un proyecto que le apuesta a la organización comunitaria y a la explotación sustentable de los recursos turísticos de la zona, como son los naturales, los histórico-arqueológicos y los culturales. Es decir, se trata de una propuesta ecoturística comunitaria para que sea conocida a nivel nacional e internacional. Aquí, el visitante puede compartir con las plantas, las aves y el agua. Una plena identificación del ser humano con la naturaleza. Apenas a 40 minutos de la capital, nos encontramos con el bosque montano nublado, para luego adentrarnos en una riqueza insospechada de recursos hídricos, flora y fauna y la cotidianidad de la comunidad campesino-mestiza de la zona, quienes nos conducirán por los caminos del mágico noroccidente de Quito.
Esto es Ecuador Turístico. Muchas gracias a las provincias, cantones y hasta parroquias que día a día se unen para ser parte de nuestra programación. Ustedes y nosotros, juntos, podemos promocionar nuestro bello Ecuador todo el tiempo en todo el mundo. Permítanme contarles. Palta es un cantón de la provincia de Loja. Lleva este nombre por la presencia en estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el ejemplo fundamental de la etnografía e historia de la provincia. Su alcalde para este periodo es Jorge Feijóo. Hoy nos revela el gran potencial turístico. El Cantón Paltas tiene una extensión territorial de 1.124 kilómetros cuadrados, una población de 23.801 habitantes, temperatura promedio anual 20 grados centígrados, la fecha de su cantonización el 25 de junio de 1824. Limita al norte con los cantones de Chahuarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro. Al sur con los cantones de Calvas, Sosoranga y Celica. Al este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. Al oeste con los cantones de Puyango y Celica. Paltas políticamente se divide en 9 parroquias, 2 urbanas, Catacoche y Lourdes, 7 rurales, Huachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro Guerrero y San Antonio. Las fiestas propias del cantón son 24 de junio, fiesta comercial en honor a San Juan. 25 de junio, cantonización de Paltas. 30 de julio, fiestas comerciales en honor a la Virgen de Lourdes. Primer domingo de octubre, fiesta comercial en honor a la Virgen del Rosario. 3 de diciembre, reivindicación de los derechos de Paltas. Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador el 25 de mayo de 1994. Acuerdo Ministerial número 2703. Gestor, el hermano marista Joaquín Lievana Calle. Los lugares importantes a visitar en el Cantón Palta son los siguientes: Museo Arqueológico y Paleontológico del Colegio Marista, Chorrera El Artón y Petroglifos del Barrio La Chamana, Chiriculapo o Balcón del Rey, Mirador El Calvario, Casas Patrimoniales, Mirador Quinta Fátima de los Hermanos Maristas, Cima del Cerro Huanchuro, desde donde se observa el hermoso roquedal de la ciudad de Catacocha, las lagunas y la Cima del Pisaca, con una imponente vista panorámica de la ciudad de Catacocha, los Tacines en Playa Salto, Museo Religioso en el Templo Lourdes. Parroquia de Yamana, la Romería de la Virgen de la Asunción de Cangonamá y la Virgen del Rosario de Catacocha, el segundo y tercer sábado del mes de enero. Los petroglifos en los barrios Polo Polo, La Rinconada y Barrial Blanco, donde se encuentran los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus particularidades respecto a ciertos rasgos o figuras empleados por la etnia pal. Parroquia de Casanga, El Chorro de Almendral, Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio Naranjo, que brinda facilidades para el turista. Parroquia San Antonio, las áreas de petroglifos en el barrio Santo Domingo de Guzmán, donde se encuentra la Piedra del Sol. Asimismo, los tacines de la Quebrada de Chipillico. Parroquia de Cangonamá, su iglesia, la Romería de la Virgen de la Asunción, el segundo y el tercer sábado del mes de enero, la Romería a la Santa Cruz del Agua Fría, el 3 de mayo. Estos son los lugares turísticos de nuestra tierra. Paltas, Cantón Hospitalario, Catacocha, Patrimonio Cultural del Ecuador. Jorge Luis Feijóo Valareso, alcalde de Paltas. Reiteramos nuestro agradecimiento a las provincias, cantones y hasta parroquias que día a día se suman a la programación de ecuadorturístico.tv. Enseguida nos vamos hasta el sur del país, hacia Puyango, cantón de la provincia de Loja en Ecuador. Su principal atracción turística es el Bosque Petrificado de Puyango, el cual está protegido como área natural del Parque Nacional Podocarpus. Loja ama la vida. Shh.
Los invitamos a entrar a Loja por nuestra puerta grande. Paralelamente al ornato de los parques, se ha restaurado la arquitectura tradicional del centro histórico. Los detalles han vuelto a la luz. El calor de Catamayo provoca buscar los balnearios junto a sus ríos o las piscinas rodeadas de jardines y árboles. Casi todo el valle luce como una inmensa huerta de caña de azúcar. La cecina, plato típico lojano en Catamayo, alcanza su esplendor. Muchas son las hipótesis del origen del pueblo Saraguro. Unos historiadores creen que vinieron como mitimaes traídos por los incas desde el Cusco. Otros, desde el lago Titicaca en Bolivia. Célebre, entre otras, es la fiesta de los tres reyes en Navidad. Colgada entre la montaña y el valle, goza de un clima templado propicio para el cultivo del café de altura. Los campesinos han creado pequeñas empresas como la Asociación Amor y Lucha. Elaboran artesanalmente el café para venderlo dentro y fuera del país. Olmedo, el más joven de los cantones lojanos, subtropical y templado, donde crece robusta la caña de azúcar. Los campesinos en sus fincas muelen la caña y elaboran panela, pero sobre todo aquí se procesa los sabrosos bocadillos con la panela amelcochada y el maní cosechado en sus mismas huertas. Por la conservación de su arquitectura que data del siglo XVIII, Catacocha, la capital del cantón Paltas, es patrimonio cultural de la nación ecuatoriana. La ciudad está asentada en una meseta que a la vez es un mirador espectacular hacia el Valle de Casanga. A esta montaña de granito, con una pared vertical de 150 metros de profundidad, se la llama Chiriculapo o el Balcón del Inca. Aquí se asentó la cultura prehispánica Los Paltas. En el Museo Hermano Joaquín Liévana Calle se guardan admirables piezas pertenecientes a esa cultura. Alamor es la capital del cantón Puyango. Sus habitantes hacen gala de su iglesia matriz con sus dos torres que sustentan un reloj de 8 esferas único en el país. Pero sobre todo, se ufanan y con todo derecho del bosque petrificado de Puyango, una colección de fósiles vegetales y animales más grande del mundo. Las aguas sulfurosas del Arenal son otro regalo de la naturaleza para el cantón. El lodo y las aguas son una gran medicina para mantener sana la piel y combatir el reumatismo. El maíz se quedó a vivir en Pindal, cantón llamado el Granero de Loja. Cuando no están en los campos de maíz, sus habitantes se acercan a su río, que está a 5 cuadras del parque principal. En estas rocas de origen volcánico, las aguas se deslizan, se represan y vuelven a correr. El español Sebastián de Benalcázar, en su camino a la conquista del reino de los Chiris, cuando pasó por este lugar, mirando su límpido cielo, lo bautizó con el nombre de Celica, que quiere decir celestial. Pero además de sus cerros y ríos, destacan los monolitos de Quillusara, en la parroquia de Sabanilla. Al parecer, el nombre deriva de dos palabras quichuas: quilla, luna, y Sara, maíz. Gonzanamá es la capital artesanal de la provincia de Loja. Familias enteras económicamente han dependido de los tejidos con telar de cintura. Al pie de la montaña Colambo, las aguas conceden a los gonzanameños el necesario espacio para la recreación. En el cantón Calvas, algunos bosques han sido declarados como reservas biológicas. Sobresalen Utuana y el mítico Cerro Ahuaca. Cuando visites Cariamanga, no dudes en escalar el maravilloso Cerro Ahuaca. Quilanga, por la importancia de sus fértiles tierras, es una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Loja. A 15 minutos de Quilanga, los caprichos de la naturaleza con estas extrañas formas nos invita a un paseo con ecos de antiguas épocas geológicas. En algunas de ellas, pervive mensajes de otras culturas.
Más allá de las montañas azules está Sosoranga, antiguo asentamiento en épocas de la colonia de hacendados y comendaderos españoles. Por el amor a las artes se conoce a Sosoranga como la Atenas de Loja, una de las tradiciones orales más difundida y enriquecida por la imaginación popular. Es la leyenda del Robin Hood criollo, Nahum Briones, quien murió en estas tierras. De lo que se aprecian los espindolenses es de su cordillera Sabanilla, la que alberga el conjunto lacustre de Amalusa y Jimbura. Un ecosistema pródigo en orquídeas, aves y fauna. Una prueba de vida salvaje es este fabuloso oso andino. En Jimbura, las artesanías continúan siendo una tarea cotidiana. Muy cerca de la frontera con el Perú, los tejidos son también apreciados en el vecino país. Macará. Por milenios, los sedimentos y aguas del río Macará han hecho de este valle una frondosa y extensa vega, donde además de café y cacao, es el arroz el que madura sus granos en dorados campos. La ciudad de Macará goza de un clima cálido seco. Cuenta con el bosque protector Jorupe, vigilando celosamente todas sus áreas naturales. Algunos balnearios como este de fondos azules, en medio del bosque seco, es un oasis para aplacar los rigores del calor. Zapotillo, un huerto con palmeras, tamarindos y algarrobos. Con la reserva natural La Ceiba, se está conservando los últimos bosques continentales ecuatorianos. Es un urgente acto de amor a la vida. En sus 7.000 hectáreas existe flora y fauna únicas. Es un bosque ideal para los científicos y para los apasionados del ecoturismo. Pero es en los guayacanes floridos de Zapotillo donde está reflejada la belleza natural de la provincia de Loja. Le invitamos a que sea parte de nuestra programación compartiendo sus mejores fotos y videos de sus viajes por Ecuador a través de nuestro Flickr o también comunicándose por nuestro correo electrónico netchannel@ecuadorturistico.tv. Enseguida nos vamos hacia otra región de nuestro país, la región costa, específicamente a la provincia de Manabí. Es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento noroeste del Ecuador. Una invitación única a disfrutar de un paraíso con una esencia milenaria que se conjuga con la modernidad para ofrecer un sinnúmero de alternativas a quien desea ser parte de este sueño. Situada en América del Sur, a orillas del Océano Pacífico, Manabí es una de las provincias costeras de la República del Ecuador, en una mística mitad del mundo con los accesos necesarios para conectarse dentro del país, la región y el planeta. Posee infraestructura y servicios de primera, estratégicamente distribuidos a lo largo de la provincia, que abren las puertas al visitante como el puerto marítimo de Manta, cuya privilegiada ubicación lo convierte a nivel sudamericano en el más próximo a los grandes terminales del Pacífico. Su alto calado facilita el ingreso de buques de quinta generación, adecuándose a pasos agigantados para ser un puerto de transferencia internacional. Servicios aeroportuarios con excelentes instalaciones unen destinos nacionales e internacionales, teniendo una de las pistas más seguras y extensas de Latinoamérica. Asimismo, conexiones viales en óptimas condiciones que llevan al encuentro con esta paradisíaca provincia. Ven a Manabí, te espero. No hay quien resista los encantos de la provincia, donde están presentes acervos culturales que dan a la más sencilla de las tareas un aire diferente, convirtiendo a Manabí en uno de los puntos más importantes dentro de la famosa Ruta Espondilus. Playas de quietud infinita,
se alternan con mares prestos a ser escenario de grandes hazañas, montañas con exuberante vegetación, atravesada por hermosas cascadas, son solo parte de la amalgama de opciones. Como también es el agroturismo, donde el contacto directo con la tierra y la gente da un valor agregado a la experiencia. Se incluyen a la larga lista de actividades los deportes de aventura, que ponen a prueba el valor y la adrenalina con las mejores condiciones climáticas. La variedad de platos típicos son un auténtico disfrute para el paladar, hechos a base de frutos del mar y tierra para hacer ofrecer un arcoíris gastronómico. El área hotelera, centros comerciales, ambientes nocturnos de encanto y demás servicios e infraestructura que requiere un espacio moderno, Manabí los tiene, a un nivel que le da la capacidad de recibir grandes cruceros internacionales. Infaltables son los museos que compilan piezas que pertenecieron a culturas milenarias, como la Jamacoaque, Valdivia, Chorrera y Manteña. Nadie quiere dejar esta provincia cuando la conoce, teniendo la oportunidad de hacer de este su sitio de residencia permanente o de retiro. ¡Ven a Manabí! ¡Te espero! Nada como disfrutar una taza de café gourmet hecho a base de granos finísimos que dejan un aroma especial en el ambiente. Incomparables sensaciones que despierta un chocolate hecho con el mejor cacao fino de aroma, o también llamado cacao arriba. ¿Qué decir del desarrollo del área ganadera con animales criados en ambientes óptimos? A todos estos se le agrega una tradición del campo. ¡Qué bonito que está el cielo, con estrellas menuditas! ¡Qué feliz que yo me encuentro recibiendo esta linda visita! Levantada sobre saberes y haceres montubios, dan ese toque de tradición a los productos manabitas. Siendo el mayor de los legados, un espíritu afable y sencillo, que hace de las personas de esta provincia excelentes anfitriones. ¡Ven a Manabí! ¡Te espero! Quien llega no puede dejar de sentir el calor humano, haciendo propios elementos culturales de gran distinción, como los famosos sombreros de paja toquilla, cuyo fino tejido mantiene la experiencia de cientos de generaciones, haciéndolo acreedor del reconocimiento mundial como una cotizada prenda, preferida por famosos personajes de talla internacional. Así también las bellísimas piezas artesanales de tagua, trabajadas con detalles y formas exquisitas, que hacen de estos elementos atractivos y únicos ejemplares de joyería y decoración. ¡Ven a Manabí! ¡Te espero! Para que puedas disfrutar de atardeceres inolvidables y manjares exquisitos, sorpresas a cada momento, en parajes que dejan en la memoria experiencias únicas. Ya conocí de sus playas y el aroma del café. Aromas y encantos de mi tierra, que desea ser tu alternativa, tu hogar, para hacerla crecer juntos como nuestra provincia. Todo esto y más te ofrece Manabí con corazón. Despedimos así Ecuador Turístico de la presente semana, recordándole que con basta un solo clic, usted puede acceder a cualquiera de nuestros programas anteriores o al destino turístico que prefiera de las cuatro mágicas regiones de nuestro país. Agradecemos el respaldo del CONGOPE, Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, es decir, a cada uno de los consejos provinciales del país por hacer posible nuestro programa. Aquí y ahora, su informador turístico, Jaime Cornejo. Hasta la próxima.